Dos horas después de lo sucedido, Starfire había llegado con los demás, dándoles las terribles noticias de lo que le había sucedido a la rubia. Un gran silencio rodeó a todos por alrededor de dos minutos a excepción del sonido de la lluvia que caía sin parar. En ese momento se escuchó un sonido de un golpe que impactó contra el suelo por parte de Kiborg. Después de dar el grito de ira y enojo, y a la vez de tristeza al escuchar que una de sus mejores amigas se había ido. Kiborg, tranquilízate, por favor, no empeores las cosas. Dijo Starfire poniendo la mano en el hombro de Cyborg para intentar calmarlo. Cyborg, al sentir su mano en el hombro de él, le quitó la mano bruscamente de su hombro, y después de unos segundos de silencio le gritó. ¿Tranquilizarme? ¿Que no empeore las cosas? ¿No ves cómo están las cosas ahora? Nuestra amiga está muerta, ese sujeto ha matado mucha gente, y Goku está en mal estado. Y aunque se recupere, él no podrá ganarle, todos estuvimos de testigos al ver de lo que era capaz ese extraterrestre. Pero hay que esperar a que Goku se recupere, él es la única persona en la que podemos confiar, si no lo hacemos, y si nos rendimos, ese desgraciado destruirá la Tierra, ¿eso es lo que quieres? Dijo Starfire con algo de enojo. ¿Cuándo se recupere? Ya cuando estemos todos muertos. Dijo Cyborg molesto y con ira. Tranquilo chatarra, ella tiene razón, sin la ayuda de Goku no podremos hacer nada, por ahora hay que buscar una manera de llegar a la puerta dimensional, aparte ya reviviremos a esa enana con las esferas del dragón. Se había metido Picoro en la discusión, y aparte esas palabras habían hecho que los demás recuperaran algo de esperanzas. Ese maldito Freezer solo se encajara por ahora en asesinar a los terrícolas solo para que nosotros salgamos de nuestro escondite, es un maldito miserable. Dijo Piccolo apretando los dientes de enojo. Mientras tanto con Freezer. Al parecer ningún villano de esta dimensión quiere participar, gran Freezer. Dijo Slade arrodillándose ante el emperador del mal. ¿Tan cobardes son esos insectos? No te preocupes, no los necesitamos, con nosotros será más que suficiente. Dijo Freezer riendo sarcásticamente. Me sorprendió que usted sin piedad haya asesinado a Terra, ella fue mi aprendiz, sin embargo su estupidez mental me decepcionó. No me sorprende de nada la mentalidad de los insignificantes terrícolas, ni siquiera de los fastidiosos Saiyajins. Dijo Freezer riendo sarcásticamente mientras con su dedo sacaba una esfera de ki. Una pregunta, gran Freezer, una vez que elimine a Son Goku, ¿qué tiene pensado hacer? Dijo Slade con tono serio. Muy fácil, después de mi plan destruir este insoportable planeta, más bien, destruir esta galaxia, pero no te preocupes, tú podrás formar parte de mi ejército. Dijo Freezer con una sonrisa sádica. De regreso en la guarida, donde nuestros amigos estaban refugiados, había pasado una hora. Goku había recuperado su alma completamente, ahora lo único que le faltaba era sanar de sus heridas, todos se encontraban descansando, y Starfire estaba cuidando a Goku. Yo confío en que podrás derrotar a ese sujeto, sé que puedes escucharme, Goku. Yo siempre te apoyaré. Dice Starfire sosteniendo la mano del Saiyajin con sus dos manos, y minutos después, se quedó dormida a su lado.
A la mañana, entre Akane y Starfire estaban curando las heridas del Saiyajin. Ya han pasado 2 días, y Goku aún no despierta, extraño verlo despierto. Dijo Akane con un tono de tristeza. O te preocupes, él ya despertara, él no moriría tan fácilmente, y mucho menos morir dejando algo pendiente, lo cual es eliminar a ese desgraciado y vengar la muerte de Ter, aunque la extraño mucho, me duele saber que está muerta. Dijo Starfire mientras de sus ojos empezaban a salir lágrimas. Tranquila, ella ahora está en un lugar mejor. Dijo Akane abrazando a Starfire. Estoy segura de que ella piensa que fuiste muy valiente al intentar ayudarla, y saber que eres muy fuerte al seguir adelante. Dice Akane. Muchas gracias Akane, eres como una hermanita para mí. Dijo Starfire sonriéndole con ternura. Tú también eres una hermana para mí Starfire y te quiero mucho, ustedes lo son todo para mí, son mi familia. Dijo Akane. Dos horas después, Chico Bestia avisaría a todos exaltado, diciéndoles que el aeropuerto que se encuentra a varios kilómetros estaba siendo atacado, ya que se miraban varias explosiones, y que en el centro de metros que se encontraba más lejos le pasaba lo mismo. Picoro puso una cara de enojo al escuchar esa noticia y lo que dijo fue. Maldito Freezer, lo más probable es que Freezer y sus hombres estén atacando esos lugares. Esos desgraciados ya me tienen harta. Dijo Starfire. Dijo con mucha furia y enojo mientras sus ojos se iluminaban de verde. No eleves tu poder niña, si lo haces nos encontrarán. Dijo Picoro. Tal vez intenten sacarnos de nuestro escondite asesinando gente inocente. Dijo Robin mientras estaba recargado en la pared. Raven cerraría los ojos, y estaría usando una habilidad el cual le permitía ver lo que estaba pasando en los lugares. No es verdad. Freezer no se encuentra ahí, es nuestra oportunidad para ir a salvar la gente. Picoro dice. La demonio tiene razón, hay que aprovechar que él no se encuentra ahí, así reduciremos los soldados de Freezer. Después de más momentos de charla, todos estarían de acuerdo al ir a ese lugar. Akane se quedaría cuidando a Goku, y después de unos pocos minutos, se dirigen al lugar del ataque, se habían separado, Starfire, Picoro, Raven, y Chico Bestia se dirigían a los metros, y Cyborg y Robin se dirigían al aeropuerto, pero al llegar se toparían con Slade y varios robots de él, Robin y Cyborg se habían sorprendido al ver a Slade de nuevo. Robin, nos volvemos a encontrar. Dijo Slade dando unos pasos hacia ellos. Slade. ¿Cuáles son tus planes? Dijo Robin con enojo. Es una cosa insignificante y nada importante. Solo ganarme el puesto del comandante del ejército del Gran Freezer. Cyborg y Robin se sorprendieron al escuchar esas palabras. Eres un tonto Slade. Aunque cumplas muy bien con las órdenes de Freezer, terminarás traicionado, tal y como lo hizo Trigon contigo. Dice Robin. Wow, ¿acaso estás trabajando con ese extraterrestre? Preguntó Cyborg sorprendido. Digamos, que nos hicimos aliados, juntos podremos lograr lo que queremos jajajaja. Dijo con una risa malvada mientras sus robots se dirigían hacia los dos titanes para atacarlos. Ahora o nunca. Gritó y corrió hacia los robots, y los destruía con su bastón de un solo golpe por el entrenamiento que tuvo sorprendiendo a Slade. ¿Qué pasó Slade, acaso te sorprende? Ja, no te creas que tienes ganada la batalla mocoso. Dijo Slade tranquilamente. Cyborg acabaría fácilmente con varios robots de Slade con una gran facilidad. Ahora es muy fácil vencer a tus estúpidos inventos, así que será mejor que te rindas y no intentes otra cosa. En serio que la arrogancia que me demuestran da una gran pena. Pero ahora mismo haré que se arrepientan de ser tan arrogantes. En ese momento saldría un androide. Les presento al androide más poderoso que he creado. Dijo Slade, y de las sombras saldría un robot. Otro pedazo de chatarra. Dice Robin, pero en ese momento desaparecería el robot, pero en realidad, estaba atrás, de ellos, así Cyborg y Robin percatándose segundos después donde estaba el androide. ¿Qué pasa Robin, y Cyborg, les comió la lengua el ratón? Me costó mucho trabajo crear al robot más poderoso, es un ser que puede alcanzar el 30% de la velocidad de la luz, con eso es más que suficiente. Dijo Slade. No digas tonterías, dijo Robin y le lanzaría varios boomerangs explosivos al robot. Pero este robot con su mano los sostendría y le explotarían en la mano, sin embargo, estas explosiones no le habían hecho nada. ¿Pero cómo es posible? Dijo Robin atónito. ¿Qué pasó Robin? No me digas que eso es lo mejor que puedes hacer. Decía Slade burlándose.
pero esta vez con ustedes, no tendré ni la más mínima piedad. Dice Slade, y su robot se pondría al lado de Cyborg a una velocidad que ellos jamás habían visto, pero ¿cómo? En ese momento, el brazo róptico de Cyborg sería arrancado por el robot sin el más mínimo esfuerzo. Sin embargo, Cyborg no sentía dolor gracias que ella era mitad robot. «Oh no, Cyborg, ¿estás bien?», gritó Robin atónito. «No te preocupes, viejo, es una cosa reparable, esto no es nada», dijo Cyborg, y en ese momento los dos correrían rápidamente hacia el robot para intentar darle por lo menos un golpe. Pero el robot terminaría humillándolos en velocidad, y sin que estos se percataran, el robot ya les había dado una gran cantidad de golpes dejándolos fuera de combate. «Maldición, nunca he visto a alguien tan veloz. Hay que planear una estrategia», dice Cyborg poniéndose de pie, al igual que Robin. «Tienes razón, la única manera de vencerlo es atacarlo cuando esté distraído. Cyborg, tú intenta distraerlo. Yo lo atacaré con los Bardaranks con las explosiones más potentes que tenga». Cyborg. «Sí, es lo que haremos», dice Cyborg, y Slade pregunta. «¿Qué pasa, ya terminaron con su estrategia?», dice Slade. «Sí, así es», dice Robin sonriendo, y Cyborg correría hacia el robot y lo intentaría golpear, y Robin le lanzaría sus Bardaranks básicos. El robot sostendría los Bardaranks de Robin, Cyborg en un descuido del robot lo sostendría por la espalda, y Robin le lanzaría sus Bardaranks más potentes, causando una gran explosión dañando al robot de gravedad. Eso haría enojar a Slade. «Malditos miserables, no crean que eso les dará la victoria». Slade le ordenaría a su robot que lanzara su ataque más poderoso. Y la frente del robot empezaría a brillar ya que iba a lanzar un láser gigante. «Oh no, eso no se lo podremos regresar», dijo Robin con mucha preocupación. «Tengo un plan», dice Cyborg. «¿Qué es lo que tienes en mente?», dijo Robin, y Cyborg solo empezaría a conectar varios de sus cables con cualquier fuente eléctrica. «Esto no perjudicará a nadie, la ciudad ya no existe, así que podré absorber toda la energía eléctrica posible», Slade dice. «Wow, ese ataque lo vi cuando trabajaba para el estúpido de Trigon, pero no servirá de nada», dice Slade, pero se había percatado que ese ataque era mucho más potente, aparte él sabía que su robot no se podía mover mientras cargaba su láser más poderoso. Cyborg, mientras cargaba la energía que podía, partes robóticas de su cuerpo empezaban a estallar. «Cyborg, no lo hagas. Es peligroso», gritaba Robin. «No te preocupes, viejo, saldremos de esta, lo prometo», decía Cyborg aún cargando más energía eléctrica, aunque su cuerpo robótico e incluso sus partes humanas estaban al punto del colapso. El robot lanzaría el láser, y con solo lanzarlo haría volar el aeropuerto por completo, y Cyborg lanzaría su ataque de energía eléctrica, provocando una gran onda de choques, donde ambos estaban muy parejos. «Increíble, están parejos», diría Robin, pero el láser de energía del robot empezaría de ganarle. «Rayos», dice Cyborg, y en su mente habría una pausa y cerraría los ojos. «Starfire, Robin, Raven, Terra, amigo bestia, Goku, gracias por esos buenos momentos divertidos, la verdad me siento muy feliz de haberlos conocido, y por eso no puedo perder esta pelea». Gritó Cyborg esa frase en voz alta, y absorbería toda la energía que quedaba de la fuente eléctrica teniendo más ventaja, así ganando el choque de energías, causando una explosión que abarcaría los kilómetros que tendría una ciudad gigante. Slade saldría de los escombros y al ver que su creación fue destruida, decide escapar. «Cyborg, te admiro demasiado, fuiste un gran amigo, nunca pensé que llegaras a esos niveles, oh amigo, eres realmente grandioso, descansa en paz, mejor amigo». Esas palabras eran dichas por Robin, quien miraba la mitad del cuerpo de su mejor amigo sin mostrar una señal de vida. Sin embargo, Cyborg había descansado en paz con una sonrisa de victoria. En la guarida, Goku abriría los ojos. Raven le había otorgado dos habilidades útiles, las cuales lo ayudarían. Una de ellas era el ver lo que le pasaba a sus amigos mientras él dormía y se levantó rápidamente de la cama. «Gou Gou Goku, despertaste», dijo Akane sonriendo de alegría. «Sí, perdón por haberlos preocupado, al fin me he recuperado y estoy listo para enfrentar a ese sujeto, no le perdonaré lo que ha hecho», dice Goku. Akane le dice:
¿Estás seguro que irás ahora mismo, Goku? ¿No quieres comer algo antes de ir? Será después, Akane, pero muchas gracias, no salgas de aquí, Akane. Dice Goku para luego hacer la teletransportación. En el campo de batalla, Picoro, Starfire, Chico Bestia y Raven habían acabado con todos los soldados de Freezer. Picoro había matado a Shisami y Starfire había matado a Sorbet. En ese momento llegaría Freezer. Vaya vaya, estoy sorprendido que unos simples insectos hayan acabado con mis soldados, pero no me importa, no eran más que un montón de basura como ustedes. Los demás estaban atónitos al ver la llegada del ser más despiadado del universo. Por fin ha llegado ese mal nacido. Dice Raven con mirada seria. ¿Cómo se atreve a tratar como basura a sus soldados? Es el ser más despiadado que he conocido. Dice Starfire. Bueno, ahora ¿cuál es el plan, viejo Picoro? ¿Tienes algún plan? Le pregunto Chico Bestia a Picoro algo nervioso. Je, enano, no digas tonterías, aunque planeemos una buena estrategia no podremos ganarle. Ese Freezer está a un nivel muy alto. Con que no van a hacer nada, Bueno, entonces yo atacaré primero. Dice Freezer asustando a todos, pero en ese momento, Goku llega al campo de batalla. Pero si es Goku, ¿quién ya se recuperó? Dice Starfire muy alegre. Perdón por la demora, amigos, jeje. Dice Goku volteando a mirar a todos. Ja, como siempre llegando tarde esta sabandija. Dice Picoro. Goku, Terra está. Dice Starfire mirando triste al suelo. Lo sé, pero les quiero informar que Cyborg acaba de morir. No puede ser. Gritó Chico Bestia alarmado al escuchar la terrible noticia sobre su mejor amigo. Tranquilízate, ahora no hay tiempo para lamentar. Le dice Raven a Chico Bestia. Chico Bestia solo miró al suelo sin lamentarse, pero solo empezó a recordar sus mejores momentos con Cyborg. Vaya, por fin estás aquí, maldito. Dice Freezer. Con que ya escuchaste la noticia sobre esas basuras, ¿no te da tristeza esa Yajin maldito? Como dijo mi amiga, no es tiempo para lamentarse, pero juro que iré con todo. Terra, Cyborg, no se preocupen, les juro que sus muertes no serán en vano. Bueno, eso sí será en vano, pero en ese caso, yo también iré con todo. Dice Freezer, y este se transformaría a su forma dorada iluminando todo el continente. Bueno, ¿quieres que empecemos, maldito Saiyajin? Dice Freezer, y de un momento a otro, ambos se pondrían en pose de pelea. Después de unos segundos, ambos se atacarían a matar. Donde los dos esta vez estarían algo parejos. Vaya maldito Saiyajin, ¿cómo fue que te volviste más fuerte, maldito? ¿No lo recuerdas? Los Saiyajins nos volvemos más fuertes si nos recuperamos estando a punto de morir. Vaya, eso tiene sentido, pero aún así no me ganarás. Dice Freezer atacando con más velocidad. Los presentes no podían ver, ya que para ellos les era imposible ver a dos seres pelear a una velocidad que superaba millones de veces la velocidad de la luz. No puedo ver nada. Se mueven a una velocidad que nunca en mi vida he visto. Raven pensaría. Freezer no tardará en usar su detención del tiempo, sin embargo eso ya no afectará a Goku. Freezer diría las palabras clave Taimos Topu deteniendo el tiempo, y este muy confiado volaría hacia Goku, pero este recibiría un golpe por parte del Saiyajin. ¿Pero qué fue lo que pasó? Maldito Saiyajin, a pesar de haber detenido el tiempo en todo el universo, ¿te puedes mover? Diría Freezer muy enfadado. Sí, así es, siempre encontraré un punto. Dice Goku y se dice en la mente. Gracias por tu habilidad, Raven, gracias a eso, la técnica de Freezer ya no me afectará. ¿Cómo fue que lo logró? Se preguntó Picoro. Cuando curaba a Goku, le otorgé defensa espiritual y defensa al detención del tiempo, antes de que saliera Trigon me di cuenta que también podía detener el tiempo, pero también podía hacer que las personas que yo quería que se movieran, se pudiera mover. Wow. Eso es muy impresionante, Raven. Dice Starfire. Ahora no hay forma de que Goku pierda. En ese momento Robin llegaría preguntando qué pasa. No hay de qué preocuparse, Goku se encargará de derrotar a Freezer. Dice Starfire. Chicos, Cyborg está. Dice Robin. Ya lo sabemos, viejo, lo sabemos. Dice Chico Bestia. ¿Eh? ¿Cómo se enteraron? Preguntó Robin. Le otorgué una habilidad a Goku para que se enterara qué pasaba mientras dormía y él nos lo contó. Dijo Raven, Picoro estaría muy pensativo. ¿Qué es lo que pasa, Picoro? Le pregunta Starfire. Goku, a pesar de volverse más fuerte, aún no sana bien de sus heridas, poco a poco se va cansando, si esto continúa así, Goku será quien pierda.
No, por favor, no digas eso, Picoro. Dice Starfire, en la pelea, Freezer golpearía brutalmente a Goku en el estómago haciéndole caer poco a poco. ¿Qué pasó con tu fuerza de hace un momento, eh? Dice Freezer y le lanzaría varios Ki Blast rojos, haciendo gritar a Goku de dolor. Oh no, lo está lastimando. Dice Robin. Freezer le seguiría lanzando Ki Blast a Goku haciéndolo caer al suelo. Maldición. Dice Goku quejándose del dolor mientras su poder iba cayendo cada vez más bajo. Ahora muere simio estúpido, es una esfera que si toca cualquier ser vivo, explotará con una potencia de un universo explotando. Va a matarlo, va a matar a Goku. Dice Raven preocupada a punto de usar el Time Stop, pero se dio cuenta que eso no serviría de nada ya que Freezer puede moverse en su propia técnica del Time Stop. Freezer lanzaría la bola de Ki que iba consumiendo todo a su paso, cuando la bola de Ki iba a mitad de camino hacia Goku, Chico Bestia se puso en medio. Amigo bestia, ¿qué haces? ¡Corre! Gritó Goku. Lo siento viejo, pero no te haré caso, tú eres la única esperanza. Chico bestia, ahora. Gritó Starfire. Quítate, no lo hagas. Dijo Robin, pero ya era tarde, cuando la bola de Ki tocó a Chico Bestia, se produjo una explosión atómica haciendo que todo saliera volando. Goku solo gritó, Chico Bestia. Ahora. Chico Bestia había desaparecido. Todo está al borde de la extinción. Si no se hace algo, ¿será posible que Goku pueda hacer algo? Eso lo veremos en el próximo capítulo.